que me había olvidado y que estaba bueno, que en realidad no tiene nada que ver con la técnica, perdón, Nara, que es que un momento muy terrible, y yo no sé cuándo fue, porque debe haber sido antes de que yo nazca, porque yo nunca le hice caso, que fue cuando se dijo que el escenógrafo, el vestuarista, el iluminador no tienen que probar y no tienen que ensayar como ensaya el director y el actor. ¿En qué momento pasó eso? No sé, pero es horroroso. Entonces, ahora uno está condenado a que muchas veces te pasa, a mí me pasa pocas veces porque pocas veces trabajo con gente que ya no trabajé algunas veces, pero a veces sí me sigue pasando, que se requiere una cosa como muy resultadista. Vos tenés que, aún habiendo tiempo de probar, ensayar, te dan un texto y ya ir con las ideas, y ir con los bocetos y que eso funcione además. Si yo voy a ver ensayos, tengo que estar viendo cómo fracasa el actor durante una cantidad de tiempo, haciendo una cosa horrorosa todo el tiempo. Y yo quiero ir a probar la campera y no funciona, y ya empiezan a hacer los mohines locos de la molestia de que les embroba el ensayo. Yo habilito mucho esto y me llevo bien en general con los actores, las digo actores es genérico, actores actrices, por suerte. Y me gusta amarrarme las patas, incluso a veces tener problemas y después volver atrás y resolverlo. Hay escenógrafos y vestuaristas que no se hablan con los actores porque no los pueden soportar. Porque es una dinámica. Yo creo que a mí me funciona por el lugar del que vengo. Si no, no sé si me hubiera funcionado tanto, porque hay que comprender ciertas cuestiones de ahí. Entonces, es muy importante para mí esta situación. El ensayo a mí me sirve para probar, para fallar, y en general voy salgo medio fracasada de algunas cuestiones. Está bueno esto. A mí no me angustia llevar cosas que no funcionen, porque si no pruebo, no me entero de las cosas nuevas que pueden aparecer y que pueden funcionar. Así sean cosas tontas, como decir, mirá cómo resiste esa campera en ese cuerpo grande y gordo con el cuerpo pequeño y luego cuando se la pasamos al viejo lo que produjo. Cosas tontas. Ahora, si yo no lo anduve probando, en mi casa haciendo dibujitos eso no va a salir. Eso va a salir al ensayo llevando la campera y diciendo, che, quiero que la campera circule. Tengo un pensamiento, esos pensamientos sí pueden ser. ¿Caprichosos? No. No hay nada caprichoso. Porque cuando uno está en los ensayos y trabaja ahí, las cosas son orgánicas. Entonces, lo que puede ser es tal vez algo que puede no funcionar, pero vos estás proponiendo algo que por algún motivo te dio intuición de que podría llegar a servir. No sirve como no sirve la mayor cantidad de cosas que se hacen incluso hasta pocos días antes del estreno. Entonces es importante eso, que no habilite la situación de la prueba. Y de la prueba también en términos no solamente de lo creativo, que no ocupa un lugar creativo porque están los ensayos, porque si no, si vos vas una vez cada tres meses, ¿quién te va a dejar probar? Si no tenés un lugar ahí. Pero si vos estás y no querés mezquinamente resolver tu problema nada más ahí, porque el problema que hay que resolver es el del objeto de arte por el que se está trabajando, si vos querés resolver eso con todos y de eso hablás, es muy probable que vos tengas campo para laburar. Entonces cuando eso yo lo hago así, luego yo exijo mi lugar también, y ahí viene la cosa. Yo también puedo probar y equivocarme, y también hay que invertir plata en mí. Se invierte plata en el pago de la sala de ensayo, ¿por qué no vamos a invertir en comprar una bolsa de ropa y probar? Por suerte, a mí me pasa un montón y yo puedo hacerlo. De hecho, Terrenal sale de decir, dame 1000 pesos porque mañana quiero ir a Sedaca a comprar ropa. ¿Para qué? ¿Me empiezo a comprar ropa negra? Quiero comprar, qué sé yo, si va a ser, pero esa la vamos a usar después, no sé. Bueno, vamos a perder 1000 pesos. Bueno, si usó mucha parte de esa ropa, otra no. Pero probamos una cantidad y después estaban todos contentos porque yo iba, metía un saco y a la bestia agarraba y con la aguja y el hilo arriba del saco del actor achicaba, ponía, cada ensayo ahí hacía cosas bizarras de las que después salió todo el trabajo de escala que se hizo sobre esa ropa, que aunque el espectador no lo perciba por completo, tiene un laburo hecho de escala terrible. Los botones son los de niño, los cuellos están todos achicados, los puños miden 4 y no 6 y medio, todo, la cis, está todo achicado. No solo quedan cortos los pantalones y cortas las mangas. Las solapas están pequeñas, como las de los saquitos de comunión de niño. Entonces, eso salió de que yo podía comprar, y yo ni con la tijera lo bestia, total que me importaba, cortaba. No salió de un dibujo, de una idea, porque la idea en el teatro no importa mucho. No nos importan, están, las probamos, pero no son lo importante, porque de ideas se nos caen muchas y todo el tiempo, por suerte. Pero son solo ideas, si después pues, eso funciona o no. Sí, hay como muchas cosas para preguntarte. Ya habías hablado de esto, pero como que subrayaras por qué eliges para los talleres que impartes, ¿por qué elegiste el término dramaturgia?
un poco para enseñar o para contarte tu trabajo, para convocar al otro, ¿no? ¿Por qué dramaturgia del indumentario? Por lo que, claro, está bien, porque por lo que hablamos al principio, porque la dramaturgia surgió así como de es el arte de componer con, poner una cosa con otra. Y también leyendo los textos un poco de Eugenio Barba, Quemar la casa, se llama el libro, creo que ahí está. Y además de charlar con Cartoon también, que yo le decía, estoy buscando un título para el curso. A mí me gusta ponerle títulos a los seminarios, porque me ayudan a mí a organizar un poco sobre qué estoy pensando. No, ahora hay uno de Espacio Centro que se llama El orden de la mirada. Bueno, ¿por qué El orden de la mirada? Porque yo me empecé a dar cuenta cómo miro, recién ahora pude empezar a armar el curso de escenografía, porque recién ahora empecé a darme cuenta, después de muchos años, algunas cuestiones re simples de cómo miro. Entonces, dramaturgia indumentaria surge de esas charlas con Cartoon, de ese quemar la casa, de ese entender también que la dramaturgia es el arte de componer con, y que hay dramaturgia en todos los órdenes de la escena, los propios signos que produce el actor son una dramaturgia en paralelo al texto que dice, y que completa una cantidad de cosas que el texto no puede y la palabra no diría, porque no tiene cómo nombrar como expresión, porque en general también hay como toda una cuestión de emocional que se maneja desde lo visual en la escena, que conforman su relato, por lo tanto su dramaturgia también, su devenir, ¿no? En la escena, que tiene que ver con esto de lo que veo y lo que eso a mí me va produciendo en el tiempo también, ¿no? Eso un poco. Y también por empezar a darle un valor. Yo tengo una preocupación verdadera por darle un valor a mi tarea, por darle un valor en la mirada de los otros, porque no es una tarea que está desvalorizada, no está desvalorizada, pero está poco reflexionada. Y muchas veces pasa que siempre está en un lugar de... como en un lugar menor, incluso en relación a los contratos en los teatros y a lo que se paga. Porque sí, a un escenógrafo siempre un poco más, no importa si vos tengas incluso más trayectoria o no, hay como algo jerárquico en eso, que siempre me puso los pelos de punta, y creo que tiene que ver, ¿no?, con esto, aunque no está puesta en valor, parezco el gobierno de la ciudad. Como un accesorio. No está puesta en valor, claro. Es la vesícula de... cuando en realidad, además, el vestuario, si se quiere pensar también, para las cuestiones creativas es lo mismo que pensar en un escenógrafo o en un iluminador, pero el trabajo físico y de presencia es infinitamente mayor la mayor cantidad de veces, porque vos estás trabajando sobre el vestuario de una cantidad de actores, o de 3 o 4, que lleva una cantidad de accesorios. Realizar eso es la compra de una cantidad de cuestiones, porque para hacer un saco de sastrería, vos tenés que ir a buscar la muestra del cheviot o de la lana que elijas, de las 3 entretelas distintas que van adentro de un saco, de los hilos, de los botones, de las sombreras, del rellenito, ¿no? Entonces, todo eso es un tiempo enorme, y cada una de las prendas está cargada de cuestiones que llevan un tiempo muchísimo mayor muchas veces que resolver algunas cuestiones de escenografía. No lo digo siempre, pero lo digo también como escenógrafa, porque me pasa. El vestuario también tiene zapatería, que es otro ítem, otro lugar aparte, otra persona con la que tenés que hablar. Tiene sombrerería, tiene peluquería, tiene maquillaje, tiene accesorios, tiene utilería de vestuario. El trabajo del vestuarista es enorme. Entonces también, aunque parezca, vos decís, bueno, habla, pero no estás hablando de lo creativo. No, estoy hablando también de esto que es importante. Es importante, y además está sobre el cuerpo de alguien que te opina. Porque una cosa es caminar la escenografía, donde todos te pueden decir, me raspa el piso, o acá la pared un poco más grande, pero se habla poco de la luz, ni hablar, no habla nadie, como donde el iluminador le dice, ese es un elipso que corta así, así, ¡pumba! Se acabó, porque como no te puede rebatir, a lo sumo, el tema de la iluminación siempre es no se me ve. ¿Y a quién le echan el problema? Al gorro. ¿Entendés? Claro. Entonces, no se me ve, no se me ve es lo máximo que pueden decir. Pero del vestuario todo el mundo, y no está mal. Pero aparte porque está sobre el cuerpo. Claro. Y en general tiene mucho que ver
con lo que el actor, y esto es lo que decíamos un poco al principio cuando hablábamos de la sintaxis, ¿no? Desde el valor de la sintaxis en el orden de esas prendas a lo largo de una obra. Estás todo el tiempo acompañando toda esa cosa que antiguamente le llamaban su periplo existencial en la obra, ¿no? Todas las cosas que al actor, al personaje le van pasando. Entonces estás muy ligado todo el tiempo, el intercambio es mucho a veces, y todo el tiempo estás modificando y cambiando. Muy difícil, yo he elaborado en pocas obras donde alguien empieza así y queda así con un cigarrillo toda la hora hasta el final. Quiero que me toquen esas obras, no me pasa mucho. Tampoco yo propicio eso, sí, porque me gusta lo que hago. Entonces en la medida que puedo, propongo. Y soy de hacerme bastante de la, todo lo que sería la utilería del vestuario y la utilería pequeña, ¿no? Porque también creo que ahí está la papita de lo que yo hago. Desde las tontas utilerías como un cigarrillo, y no es lo mismo prender un cigarrillo con un encendedor o con unos fósforos, porque toda la dinámica cambia, y que eso puede estar desde el principio, porque si se lo damos 20 días antes y el tipo está diciendo un texto mientras prende un cigarrillo, lo que hace la mano está indicando lo que hace la cabeza, está en total conexión con lo que hace la cabeza, y si yo le digo no hagas más esto y deja ahí que te sobra en la mano el coso y solamente prende y apaga, al tipo se le hace un crack en la cabeza porque la rítmica que tenía para ese texto le cambió. Yo leo bastante mucho todo ese tipo de cosas, leo libros sobre la mano, sobre la cabeza, sobre las neuronas, vos decís, bueno, ¿y qué estudia para ser vestuarista? ¿No es cierto? Tengo una alumna. Todo, un montón de cosas en realidad. Un montón de cosas, y ahí volvemos otra vez a algo que hablábamos antes. ¿Por qué todas las áreas son pensadas? Porque no podés mirar una obra pensando en un diseño de vestuario sin darte cuenta que estás mirando un ensayo y que están pasando una cantidad de cosas ahí, desde la propia arquitectura del lugar en el que se va a hacer esa obra si tenés la suerte de estar ensayando ahí, o desde la música que empieza a aparecer, la sonoridad que producen esos cuerpos por las tensiones que manejan o por la forma en la que el director está dirigiendo eso, el propio director, los actores con los diferentes códigos de actuación si los hubiera y qué problemática te presenta a vos eso también desde el vestuario, las exigencias que tiene el director en relación a plantear a veces ciertas cuestiones de una época y esos cuerpos no dicen esa época ni a palo. Entonces uno tiene que estar digo, porque este es un error recurrente para mí, o si no es un error, es algo que hay que empezar a mirar con mayor énfasis, que es, muchas veces se intenta trabajar, nosotros no hacemos antropología o arqueología, ¿no? Como hacemos arte, pero muchas veces se quieren generar verosímiles de época. Es un trabajo grande, o sea, yo lo hago mucho, eso me gusta, más estando con Cartoon, que trabaja mucho esas dinámicas. Y es un trabajo enorme porque muchas veces lo que pasa es que los cuerpos no, de hoy, los movimientos que hacen los actores hoy, no condicen con el ideario y el imaginario de época que se tiene. Entonces cuando uno empieza a probar prendas con la intención de construir esos imaginarios, empiezan a venir problemas de todo tipo, que las prendas no se ven como deberían verse. Por ahí se ven en la percha de una manera y cuando las colocas en el actor y el director lo ve, no se ve así. O las siluetas de época. Entonces empieza a haber también todo un tema y un planteo de que las siluetas también fueron cambiando, porque así como ahora tenemos algunas siluetas ideales en esta época, las hubo en cada una de ellas. Muchas tienen que ver con las estructuras internas, como con la arquitectura interna de esos vestuarios. Podría ser en su momento el miriñaque, luego el polizón, las corseterías, pero también la forma y la sastrería y cómo estaba cortado. Y mucha desilusión hasta que te das cuenta que para hacer un buen vestuario de época tenés que trabajar con sastres muy buenos, porque la sastrería de época es muy difícil y porque para lograr determinadas líneas que se quieren lograr necesitas hacerlo con alguien que sepa que tiene que hacer varias pruebas y que tenés que usar determinados textiles y es súper compleja. Además de este tema de los cuerpos. Y además de los cuerpos, el tema, por ejemplo, de los movimientos. Pues sí, pero hablamos del vestuario, pero yo estoy mucho ahí también. Porque depende de cómo se va a ver mi trabajo eso. O depende de que a veces esté diciendo al director, esto no funciona, digo, no, no es que no funcione el vestuario, no está funcionando otra cosa y lo vamos viendo juntos. Entonces, ¿cómo es ese trabajo ahí de a dos, no? A veces, digo, yo laburo en hora, donde se llama un coreógrafo para moderar ciertas energías o ciertos movimientos. Yo laburo mucho con fotografías antiguas, viendo poses, las llevo mucho, las muestro a los actores, las fotos, mirá, con Biliardi, me acuerdo de la de Criados, veíamos muchas. Entonces, si él, Biliardi, yo después lo veía, y a mí me da mucha gracia y me encantaba, y era muy feliz,
en los ensayos o luego cuando se estrenó la obra, veía posecitas que él hacía de fotos que yo le había mostrado. Se había parado como, porque claro, cómo se ubicaba luego en el sombrero. El vestuarista tiene que hacer todo eso, no es solo tarea del actor que va a empezar a mirar, que también es tarea de él, pero también el vestuarista trabaja con todo ese material. Cuando vos empezás a elaborar de esa manera, indefectiblemente te metes adentro de la obra y participás de otra forma también. Te ganás como el lugar creativo para poder ir hacia otro lugar de la prueba y de todo eso. Es importante para mí eso. Por eso. Bueno, Alejandra quería hacer una pregunta. Ya pasó, no, dice Alejandra. No, igual me parece que la fuiste respondiendo, pero dijiste varias veces que puedo resolver problemas de la obra, ¿no? Sí. Me dieron ganas de tener un ejemplo, de que es un ejemplo de una resolución de un problema que... Mira, con una obra que ya citamos, el niño argentino, por ejemplo. Puede haber igualmente diferentes problemas. Es que todo lo que uno hace es resolver un problema. Claro, la obra es un problema. Lo que hacemos es un problema. Y se resuelve de manera creativa. Ese es el desafío interesante. Puede ser, por ejemplo, un texto que está complicado, donde el actor no está encontrando, por la propuesta que tiene ese texto, no tiene acciones específicas que la situación indique que hay que hacer. El texto se empieza a poner un poco difícil para ser transitado por el actor, por llamarlo, por decirlo de alguna manera. En El Niño Argentino pasaba eso, una obra en verso, y había algunos monólogos que tenían cierta extensión, y como yo ahí era además la asistente de dirección, con lo cual restaba más. Entonces, en un momento le dije a Cartoon, como ya estábamos trabajando ahí con la dialéctica que surge de los ensayos del Payaso Blanco y el Tony, no estaba en principio en la obra, yo creo que estaría latente, pero no estaba, parece más con la dinámica que se arma con los dos actores, le digo, ¿por qué? Que era un texto muy largo y se nos hacía cansino, ¿por qué no lo sentamos en un lugar y que él se empiece a maquillar como el Payaso Blanco? Esos pequeños toques, abre el baúlcito, saca, las cosas sonsas que, pero digo que se lo propone la vestuarista eso. Está pensando, porque aparte la vestuarista, mientras el director está pensando en el texto, si es la forma de actuación, los elementos que tiene, y la vestuarista dice, ¿qué cuerpo de elementos tengo yo que se pueden proponer? ¿Que ya hemos trabajado o que no hemos trabajado? Bien, pero acá se interrelacionan las áreas, baúlcito, maquillajes, la cejita, la boca. Inolvidable esa escena. Pero él se tranquilizó y él empezó, y esto es dinámica: texto, ritmo, pongo, saco, dejo, agarro, la ceja, y todo con el espejito ahí, a media luz, practicando. Al principio lo hacíamos juntos y después lo hacía solo, y después lo fue incorporando con el texto, la boca, 5 o 6 rasgos, más otras cositas que él veía ahí, luego los bigotes. Pero claro, ahí viene el dramaturgo y me dice, sí, pero ¿de dónde saca todo esto? Y eso es lo bueno de trabajar con el director dramaturgo en este caso. Claro. Ok, pensaré de qué manera se puede habilitar, por eso digo, no hay nada caprichoso. Bueno, entonces en otro momento, el personaje del Niño Argentino tenía un pequeño texto de 2 o 3 frases, por eso digo, lo bueno de trabajar con el dramaturgo, donde decía, y en una partida de póker que perdieron los del camarín de tercera, que son músicos, actores, no sé qué, les robé me quedé con el baúl, lo pasé por ahí, les robé el baúl que tenía. Ese baúl entra a escena producto de esto, y es el baúl que tiene todo eso. Ninguna espectadora iba a decir de dónde salían todos esos maquillajes en la bodega, por qué están esos maquillajes ahí. Pero sale de empezar a pensar qué actividad, o qué, porque muchas veces pasa con el actor. Y yo muchas veces hago vestirse y desvestirse en la escena. Hay mucho de eso. Si vos mirás las obras, muchas veces yo hago que se vista en escena, que la ropa esté ahí, que haya que ir a buscarla, que alguien se la alcance. O sea, a veces yo hago un ejercicio de todo lo que se puede hacer con la ropa en el Luna de Danza, donde jugamos estas cosas que nos lo permite el nivel de extracción con el que laburan los bailarines, que está bueno. ¿Qué se puede hacer? Se puede sacar, se puede poner, se puede dar, se puede patear, se puede escupir, lo que sea que se pueda hacer, se puede doblar, se puede... Bueno, todo eso para mí es un cuerpo para la escena. Todo ese material y esos elementos me permiten hacer con ellos. Como si yo fuera un coreógrafo y diría, ¿qué es lo que puedo hacer con otro cuerpo, con el encuentro de otro cuerpo? Hay todo un ejercicio que con el que yo me divierto mucho, es bueno, supongamos que alguien los espía
a las mañanas a vos y a tu novio o a tu novia por la mirilla y los ve vestirse, pero ustedes no usan las manos. Los ve vestirse para irse a trabajar, pero ustedes no usan las manos. Entonces, ellos tienen que vestirse uno al otro sin usar las manos. Terrible. Pero surgen cosas muy interesantes. Como extrañas formas de ponerse las prendas o de sacárselas, también sacamos. A mí todo eso me va quedando como registro en la cabeza, porque también la incorporación de posibilidades, por eso lo de la prueba y el error. Yo no puedo ir a decir por ahí esto a un ensayo, probar, pero empieza a estar en mi cabeza como ese cúmulo de herramientas donde en un momento la pareja se pelea y ella le dice no me toques, pero él le saca con los dientes el saco. Se me ocurre ahora decir, digo, yo puedo proponer eso como vestuarista. Producto de que estoy pensando cosas sonsas, absurdas, sin miedo a equivocarme, que no sirven para nada muchas veces. O pensar, incluso en algunos ensayos donde puedo, cosas que no sirven para nada, que parecerían ser como inorgánicas o no posibles. O no posibles. Yo ya que estaba, no sé en qué momento estaríamos en nuestra charla, pero voy recomendando. Hay un libro hermoso, no sé, ¿lo conocen? Gramática de la Fantasía, de Gianni Rodari. Para el que no lo conozca, es un profesor italiano que enseña a niños a contar historias. Habla mucho sobre cosas que hablan otros, como Arthur Kessler, que yo, sobre elementos disociados, personajes que se crean de la junta. Por ejemplo, le dice al niño, vas a contar la historia de lo que sale de una lámpara y un zapato. Entonces están las experiencias donde los niños cuentan qué sale de la lámpara y el zapato. Yo trabajo mucho haciendo eso. Ejercicios muy simples del estilo de vamos a mezclar, que eso lo hace mucho también el diseño de indumentaria desde hace unos años, pero en otras áreas, y la pintura lo hizo también mucho antes, lo hizo el surrealismo también. Pero luego hay cosas que se abandonan y que uno vuelve a traer, y esto que decíamos al principio, trabajar por analogía, porque todavía del pensamiento sobre un diseño de vestuario teatral, de la mirada del vestuario en la escena, hay muy poco reflexionado y escrito. Entonces necesitamos probar a otras áreas para poder construir un discurso nosotros, de lo que hacemos, cómo hacemos, de qué pensamos y cómo lo pensamos, para hablar de lo nuestro. Siempre es así. Claro, pero siempre algunas se toman otras metáforas. Bien, total, otras pero áreas. algunas otras áreas hay mucho escrito, de actuación hay un montón escrito. De dirección teatral, un montón escrito, reflexionado, hablado, conceptualizado. De vestuario no, lo que hay son libros de historia de la indumentaria. Muchos. Pero nada hay un pensamiento que reflexione sobre lo que un diseñador de vestuario hace. Más testimonial, claro. Claro. Y que dé cuenta del proceso, bueno, de problemas ahí, y de la resolución de los problemas, ¿no? Claro, ahí creo que también se instala un poco la situación y la problemática de del lugar que a veces ocupa el diseñador de vestuario para determinados pensamientos, como el de una producción y lo que puede cobrar o no, o el valor que pueda tener o en qué momento se lo llama. Me parece que en la medida de que, esto es lo que yo pienso humildemente, ¿no? de que uno empieza a sentirse como una parte integrante de los espectáculos, de las obras, de los grupos de trabajo, y empiece a hablar de la totalidad y a sentirse parte de eso, y a sentir que puede haber comprendido profundamente lo que se quiere decir y que uno va a acompañar de una manera en paralelo eso que se está haciendo y haciéndolo crecer y aportándole mayor carga poética, bueno, eso me parece que el pensamiento va a crecer. No sé, ¿nos quieres mostrar algo? Yo no quiero ver figuritas, por favor. Cosas sonsas. A ver, esto es... Yo trabajé también con... Bueno, vamos a mostrar una de Sergio Boris. Lo que les decía de la fotografía y de ese inicio donde yo no sabía ni dibujar, chicos. No sabía dibujar un árbol. Hoy sí. No soy una gran dibujante, lo reconozco. Pero ya puedo resolver figurines, puedo resolver planos. Ya eso pasó. Pero cuando no lo sabía y ya me llamaban para hacer y diseñar vestuarios, yo dije, bueno, yo tengo que dar una respuesta a esta demanda. ¿Qué quiere decir? Necesito llevar un figurín, aunque yo trabaje mucho sobre el cuerpo del actor y llevar ropa, llevar, presentar ideas. Son esas herramientas con las que un vestuarista o un escenógrafo tiene que contar y que son importantes.
Entonces, ¿qué tenía yo como herramienta para resolverlo? Bueno, mi cámara. ¿Qué hago? Voy, saco fotos a los actores con la ropa que yo les meto arriba y después voy a mi casa, cuando todavía no existía la digital, les voy a mostrar primero, y pinto arriba la ropita y voy trabajando sobre el color y modifico, ¿no? Entonces, esto es lo que empecé a hacer. Esta es la obra, ahora les muestro. Es la impresión de las fotos, en Kodak, de la obra de Sergio Boris. El pelo que tiene puesto es pelo que yo me cortaba y ponía mío en los bocetos. Ahora se los paso. Este es el sabor de la derrota, Marisa. Este es el sabor de la derrota. Son bocetitos, ¿no? Que yo para montarlo, ¿no? Les sacaba fotos. Ahora, si quieren, no, ahora sí, los pasa. Sí. Y les creo que tengo acá unas fotos para que vean cómo quedó también terminado. Porque entonces, un problema que fue un problema, la resolución de un problema técnico da como resultado una respuesta poética. Que hoy en día es un poco también algo de marca los bocetos, porque yo, aunque haga ya figurines y los pueda dibujar, sigo sacándole muchas fotos a los actores y trabajo muchas veces los bocetos sobre esas fotos que saco. ¿Por qué hago esto? Porque también eso a mí me abrió una puerta interesante, que fue darme cuenta que no existía esa idea del figurín estilizado que muchas veces a uno le enseñan o que muchas veces se traslada, que los cuerpos que vas a vestir no tienen que ver con esas siluetas ideales, que los cuerpos que vas a vestir son más bajos, tienen piernas más cortas, torsos más cortos, que las piernas tienen panza, tienen el cuello ancho, tienen poco cuello, son personas de uso cotidiano, son personas que andan por ahí, como, claro, y que entonces, y ahí entra lo de, digo, no responden al paradigma que por ahí está pidiendo el director, ¿no? Entonces lo que tengo que ver yo es cómo llegamos a ese lugar, o cómo le puedo decir al director, a ese lugar no podemos llegar con este cuerpo, lo que nos interesa es otra cosa que es más importante que eso por ahí. Estas son las imágenes terminadas, tienen bastante correspondencia, son los vestuarios terminados. Del sabor también. Del sabor de la derrota, que se hizo ahí en el centro, en la sala Cunil del Teatro San Martín. Esta es otra obra, y a mí me gustaba siempre probar diferentes soportes con los bocetos, que se llamó Dos Minas, que dirigió Alejandro Catalán. Estas son ellas, y estos son lienzo crudo. Entonces yo le sacaba la foto, la subía, acá ya empecé con la cosa digital loca, la subía a la computadora, y así rompí como dos impresoras, pero igual duraron. Pegaba un papel acá y arriba el liencillo, y lo metía en la impresora e imprimía las caras imprimía los cuerpitos de las actrices que les había sacado la foto y luego pintaba arriba, pero ya sobre tela, con lo cual a mí hay algo como esto que también me gustaba, ¿no?